En el aleluya, Jaime, tenemos aquí corcheas y vos dirías un en, dos en, tres en, cuá en, un hasta abajo. Entonces, ¿qué tocamos aquí en el beat 3 y en el beat 4? Tocamos re. Este número 3 que está acá, este significa el tercer traste. 1, 2, 3. ¿En qué cuerda estamos? En la cuerda número 2. Aquí estamos. 1, 2. Entonces, tocaríamos así. 1, en, 2, en, 3, en. Y eso es todo. Una vez más. 1, en, 2, en, 3, en, 4, en. Y paso al siguiente compás. Ahora oílo con el metrónomo. Con el metrónomo sería así. Estamos a 100 beats por minuto. 1, 2, y empiezo a contar. Así. 1, en, 2, en, 3, en, 4, en. Y en el 1, ¿qué voy a hacer? Aquí tengo el traste 3 y el traste 3, voy a tocarlo con el dedo 1 de mi mano derecha, la sexta cuerda, y la primera cuerda con el dedo 4. O sea que voy a hacer esto. ¿Ok? Entonces, contándolo todo, sería 1 en, 2 en, 3 en, 4 en, 1. Y con el metrónomo sonaría así. 1 en, 2 en. Un en, dos en, tres en, cuatro en, un. Ahora, agarrando la siguiente sección, aquí tengo un en, dos en, tres. Siempre se va a tocar algo cada vez que suene el metrónomo. Entonces, aquí voy a tocar el dedo 2 después del primero, del beat 1, que sería así. Un en. Una vez más, oílo. Con el metrónomo sería así. 2, 3, 4. Una vez más. 3, en, 4, en. Y ahora aquí vengo yo y voy a tocar el dedo 3, la cuerda 3, y va a ser libre, por eso es de que tiene un 0. Entonces sonaría así. Un en, dos en, tres en, cuatro en, un en, dos. Otra vez. Un en, dos en, tres en, cuatro en, un en, dos. Ahora voy a tocar. Un en, dos en. Termino con el beat 3 con el dedo 4, aquí. Dice que es en el traste 3 y estoy usando el dedo 4. 2, 3, en, cuá, en. Eso es todo, Jaime.